Caseta Patio nos encontramos con Rudy Santana, una noche de las mejores que me ha tocado ver acá. Pasas de ser héroe a villano en una sola noche, de la previa ser el héroe, sería defender a la NGLL, a la estelar ser un villano. ¿Qué nos puedes decir acerca de esto? Es que fíjate que creo que los coliseínos creen que van a venir, ¿no?, a poner condiciones, ¿no? Eso no se puede hacer aquí en los terrenos de NGLL. Y pues, ¿cómo van a maltratar a Vegeta? Vegeta no está solo. Creo que vemos varios luchadores respaldando a la NGL, y si los coliseínos o excoliseínos quieren algo, estamos abiertos a cualquier reto. Ya rapamos a Leo, ahora quieren que rapemos a otro, pues con todo gusto. Lo dices tú, los retos se te acumulan. Veamos también al Gallo, que también te lanzaba el reto, con tu hijo. El Gallo es puto y aparte no reconozco que tiene su trayectoria, tiene su lugar, su categoría, pero por ahorita me voy a enfocar más bien en las calidades de Joker, de Leo, de Mark Brunet, y creo que es lo que está más importante. ¿Aceptarías el reto con las cabelleras? Claro que sí, pues te lo acabo de decir, somos NGL y tenemos que dar la cara por la empresa, ¿no?